Y es que el comisionado de la, de la CICIC puede entrar en cualquier momento, y el comisionado ahora mismo es Iván Velázquez, ratificado por la misma ONU el 5 de septiembre. Por lo tanto, es eh, completamente inaceptable que el gobierno asuma esta postura, que es una postura desafiante, es una postura que claramente desobedecería las órdenes de la CC, y por lo tanto, estaríamos viendo eh, en esa desobediencia un rompimiento constitucional. La Corte eh, tiene la potestad de destituir directamente al ministro Denhardt, a la cancillería. Jobel y al y al PGN Donado por estas acciones, ¿verdad? Y en el caso del presidente es otro proceso, porque ahí sí tendría que haber un antejuicio, pero eh, este rompimiento constitucional debería de, de significar la destitución inmediata de estos ministros. Consideramos que el trabajo que ha realizado la Comisión Internacional contra la Impunidad ha sido muy importante y en especial el comisionado Iván Velázquez por los diferentes casos que se han logrado llevar y que se enfrenten a la justicia funcionarios públicos que han utilizado el Estado para corromper las arcas del Estado entonces consideramos que es muy importante su papel y que es lamentable que a raíz de todo esto que se esté sucediendo eh, la discusión ahorita sea sea muy muy polarizada verdad y no se esté pensando realmente en el futuro de Guatemala creemos que la la CICIG debe de continuar lo ideal sería con el comisionado Iván Velázquez, pero también eh, que la población pueda eh, defender el papel que la CICIG ha tenido en el país. Bueno, lo que se está interpretando con esas palabras es de que no quieren que sean ellos investigados por su, los, los posibles delitos que han cometido. Entonces no quieren que la justicia avance. Eso es lo que se puede entender entre líneas al momento de que escuchamos estas declaraciones que no quieren que regrese el comisionado Iván Velázquez.